todos, aquí Richie Rodas y hoy es un día padre, es un domingo, yo iba a decir que era cualquiera, pero no. Unos amigos me hablan y me dicen que es hora de cambiar y creo que tienen toda la razón. Ahorita vamos a ver qué onda con eso y pues ya. ¡Ea! Antes de empezar, está súper padre porque yo cuando era peque venía a una escuela que está aquí y... pues bueno, nada más se los quería comunicar por si a alguien le preocupaba eso. Hola, ¿cómo están? ¿Qué haces, Luis? Pues nada, vamos a hacerte un cambio de imagen. ¿Con quién vengo? Con Joaquín Díaz, que es un güey muy pro en todo esto del cambio de imagen, cabello, imagen en general, lo ha hecho con muchos artistas. Hoy lo va a hacer contigo, que también eres un artista, entonces vamos con él. ¿Ya vieron? Trátenme bien. Trátenme bien porque me les voy. Así es. Pues vino Lolja de chismosa a ver qué está pasando aquí y no quiere ayudarme a grabar nada. Entonces, ahí está Lolja. Bueno, las tomitas que salgan de esto las voy a tener que hacer yo mismo. No las tendremos que arreglar porque hoy, o sea, no se puede, ¿eh? No se puede. Dijeron que esto arde, pero pues en realidad no, ¿eh? Bueno, yo creo que ahorita llevo como un minuto con esto y me voy a tener que quedar aquí como 3 horas. ¿Cuántas horas me tengo que quedar? 3 horas, sí. Ya está heavy, ahora sí. Sí, ya está cañón. Ya me arde la cabeza. Está pesado, ¿eh? No sé cómo se hacen esto cada mes las señoras. O las chavas. O los chavos. No sé cómo lo voy a hacer esto cada mes. Ah. Es uno. Santo niño de Antocha. ¿Por qué se torturan tanto? Luis, ¿por qué te torturaste tanto? No sé, lo intenté en una locura, me habían dejado y entonces tenía que hacer algo que revelara mi personalidad triste. Muy bien, muy buen consejo. Y todavía falta lo peor, ya me dijeron que arde más el tinte. ¿Listo? Listo. Listo. Ahí vamos bien. Ahí vamos bien. Ya me empezó a arder. Ahí atrás, por donde le estoy aplicando ahorita, ahí ya me empezó a arder. ¡Ya no juego! ¿Sí me estoy poniendo rojo? ¿Me veo rojo? Un poco. Güey, tienen razón, sí arde mucho. ¿Quién me convenció de hacer esto? En realidad fue idea tuya. Y así te vas a pasar 40 minutos. No es cierto. ¿Cómo? Pues estoy... ¡Ponte las pilas! ¡Mira, ve cómo me tienes! Ya. ¡Chan, chan, chan! ¡Pum! Bien. ¡Ay! Está padre. Me gusta. Ya se me olvidó el dolor. Es como un parto, yo creo. Cuando estás... pariendo un hijo que nunca lo voy a sentir, yo creo que duele mucho. Cuando ya lo tienes, pues yo creo que ya se te olvidó que te dolió, ¿no? Le voy a preguntar a mi mamá. Y pues bueno, hay un bosco. Súper trabajo, está súper loco. En mi vida me había hecho esto como tan así. O sea, lo máximo que había tenido es como pintado así como una partecita, ya saben, el copete y así. Y se veía chido y todo, pero ahorita me gusta mucho, está muy muy padre, creo que los cambios son buenos. Hay veces que en las producciones puedes planearlo lo más que puedas y eso es como una idea que siempre tengo. Sin embargo, cuando llegas el día de la filmación,
es muy normal que algo no salga al 100% de como lo planeas. Entonces, tienes que abrazar esos cambios, tienes que adaptarte. Pues abrácenlos, diviértanse, disfrútenlo y pues ya. Suscríbanse, denle like, compartan el videíto. Ya saben, activen la campanita esa para que cuando publique estas cosas, pues bueno, les salga. Y pues muchísimas gracias por eso. No quiere salir, entonces pues nada más, todos aplaudanle. Si les gusta, comentenme y pues ya no más. ¡Ea!